Bueno, pues estamos en la primera partida y bueno, creo que esta, bueno, también por problemas de Smite no se pueden ver fase de Pixie Vance, así que bueno, tenemos en la dúo por parte de Infamous y de Xanime jugando Gep Support, Ismamaray jugando Apolo ADC, Karma en la línea de medio jugando Raijin, jungla Drenar, que va a jugar Athena. Bueno, buen pick, interesante. Y en la solo lane, Javi jugando Vamana. Por parte de Overamuse tenemos en la dúo a Jahir, que va a jugar Kaumba Karna. Denis jugando de AD Carry, que va a jugar Hou-Yi. Pues para solo jugando Scylla en la línea de medio. Devert jugando Thor en la jungla. Y Ikrit jugando Amaterasu. Bueno, estamos en la primera partida. A la izquierda tenemos a Infamous Gaming, que va a quinto. Bueno, ahora mismo iría a sexto con dos partidos menos. Cuatro victorias, seis derrotas por detrás de Field de Burst. Y Overamuse, primera posición. Ocho victorias, dos derrotas. Empatado con The Papis, pero bueno, ya sabéis que al ganar los dos partidos Overamuse, pues aún yendo empate, se coloca por delante, así que obviamente estas dos últimas jornadas, tanto para Overabuse como para The Papis, va a ser bastante intenso, ya que The Papis va a tener que ganar todo sí o sí y esperar a ver qué hace Overamuse. Si Overamuse pierde un partido, con perder uno ya perdería la primera posición. Así que bueno, en principio todo está a favor de Overamuse. Sí que es verdad que la última jornada va a ser, bueno, bastante dura, bastante dura. Tienen a un Balanced que está en tercera posición. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Estamos ahora en la solo lane. Tenemos a Javi con Vamana y a Ygritte con Amaterasu. Estamos ahora en la cámara de Ismamaray. Bueno, la duo lane de Infamous presionando, metiendo la línea de minions. Y bueno, las builds creo que son, no hay nada extraño. Estamos viendo, creo que Drenas lleva poción de daño con Athena, Devert con Thor, Raijin creo que lleva poción también, o sea, Karn creo que lleva poción, si no me estoy equivocando. Pues para el suelo no, porque lleva botas al uno. Y ambos supers con Blink. De momento farmeando ambos equipos. Vamos a ver quién es el que se lleva la Ana con Blood. Pues para el suelo, creo que se está quedando un poquito por detrás en cuanto a experiencia y oro. De momento la solo. Cuidado, Ikrit, que está haciendo bastante poke. Nivel 5 ya para Javi, que tiene la última. Tiene que usar poción de vida. Y de momento Javi ganando. Bueno, presionando más. Ya tiene ultimate. Ikrit todavía no, sigue en nivel 4. Bueno, le sigue aplicando daño, sigue limpiando, tiene que seguir, cuidado porque pierde la mitad de la vida ya con ese leve poke por parte de Javi. Ya tiene la ultimate también. Y vamos a ver porque tienen muy buenos combos ambos equipos. Muy interesante el taunt de Athena. Y vamos a ver ese combo Athena Raijin. Que yo creo que básicamente la setup del equipo de Infamous se centra en Raijin prácticamente. Así que el late. El problema va a ser como caiga ese Raijin, a ver quién aplica el daño mágico. Y por parte de Overamuse, bueno, creo que el combo también está bastante claro. Ultimate de Kumba Karna. Y a la que cae, bueno, pues Thor puede aplicar bastante CC desde el aire. También tenemos a Post para el suelo, que creo que es el que va a aplicar todo el damage. Me gusta un poquito más la setup de Overamuse. El combo Kumba Karna Scylla creo que es bastante potente. Estamos viendo a Xanime que se adentraba en las backcamps de, bueno, las camps de la dúo. Y cuidado porque tiene Blink y podrían realizar el engage. El equipo de Infamous, pues no, van a robar esa experiencia. Rotación de post para el suelo. Cuidado, le aplica el root a Ismamaray, que tiene que forzar la ultimate de Apolo. También el engage por parte de Infamous. Y bueno, se está produciendo aquí
engage por parte de ambos equipos. Jairi, que va a escapar con muy poquita vida. Caía Drenar con la última y también iniciaba Sirex a nivel. Ahora con Blood va a ser para el equipo de Infamous. Cae de Berta a manos de Isma Marray, que tiene muy poca vida. Muy buena rotación por parte de Aikiz. Ahora asesinando a Isma Marray. Cuidado, Sirex Anime, que tiene muy poca vida. Lo acorralan. Aikiz en la jungla de la izquierda consigue una doble kill, también asesinando a Drenar. Pues para el suelo lo acorralan Jairi y él. Bueno, va a perder Aikiz el bufo de maná. Tercera kill para el equipo de Veramis, que comienza con la Gold Fury. Vamos a ver si son capaces de hacerla. Y tiene muy poca vida la Gold Fury. La están tanqueando a medias. Finalmente Gold Fury en el minuto 4 para Overamuse. Bueno, 3 kills Gold Fury. Javi se quedó en la Solanense, que es verdad que está bastante bien farmeado, nivel 8 ya. Imagino que va... No, no va a congelar experiencia. Y Drenar creo que acaba de usar la ultimate, si no me equivoco. De nuevo... No, no es posible. No. No sé por qué ha salido... Creo que está bugueado. Porque salía ahí un rayo como que acaba de caer. Bueno, estamos con Bospa al suelo, limpiando la línea de medio. Nivel 7... Tenemos a Karga nivel 8, o sea, va por delante aún así. Eso sí, el oro va por delante de Pospa al suelo. Farmeando mejor el equipo de Infamous. Y vamos a ver, ya son casi 6 minutos de partida. Vamos ahora en la solo. Aikiz contra Javi. Sigue limpiando Javi. Le va a aplicar el knock-up para aplicarle algo de damage. Y creo que van a intentar robar jungla. Puede ser el equipo de Infamous, pero obviamente ya no pueden robar algo que ya está hecho. Cuidado, Drenar, que estaba preparando la ultimate de Athena. Cuidado, que inicia ahora Infamous el engage, taunteando a Deber. También entraba Sirex Anime con la última y no fue a tiempo. Ese root por parte de Jairi y Drenar, el que consigue la segunda kill para el equipo de Infamous Gaming. Caía otra vez Deber. Y ahora comienzan a... Bueno, siguen compartiendo experiencia en la jungla. Grebas reforzadas para Sirex Anime. Bueno, vamos a ver cómo compensa la build. Cuidado, pues para el suelo, que estaba recibiendo el taunt de Drenar. También estaba Jairi aplicando el root. Ahora aplicando bastante poke para Sirex Anime. Mucho daño por parte de... Pues para el suelo con Scylla. De momento lleva una kill. Va a ir a por stacks de daño. Vamos a ver... Cara, imagino que... No sé si hará stacks de daño o de vida. Creo que va a ser vida. De hecho, el equipo de Infamous es bastante tanque, con dos guardianes y un warrior. Y Aikiz, que bueno, va... Creo que es un nivel por debajo. Ahora va a subir a nivel 10, pero Javi aplicando presión. No ha hecho la rotación cuando estaban haciendo la Gold Fury. Y vemos, bueno, vemos que va a intentar baitear. Va a llegar Drenar con la ultimate. De ver que es nivel 8, no puede pelear tampoco. Javi es nivel 11 ya. Aikiz nivel 10 ahora mismo. Y Javi, bueno, le saca casi un nivel y medio a Aikiz, que va a llegar a nivel 12 ahora mismo. Bueno, se acerca también por el suelo, por la jungla de la derecha, para compartir experiencia con De Bert. Las mid van a ser ambas para Infamous. Aseguran ambas. Y bueno, pues están farmeando mucho mejor. De momento, asegurando la jungla para Infamous. Nada más que puede... Bueno, creo que intentaba entrar Infamous. Bueno, ahora se cambia la cámara. Vemos a Anime saludando. Vemos que entra Aikiz desde la backline a por
Karl, que le fuerzan las bits. Además recibe el escudo por parte de Shirex Anime. Vamos a ver que puede haber Taunt para pospa al suelo, ¿no? Conseguía salir del rango de Drenar. Y vamos a ver, de verte en el aire, vamos a ver dónde cae. Cuidado que el focus podía ser exánime. Ultimate por parte de Jair y vamos a ver dónde va a caer de ver. Justamente Dennis también, muy buena rotación a la línea de medio, va a ser exánime. El que caiga a manos de la ultimate de Hoji. Karl asesinando pospa al suelo. Javi también que consigue la kill de... Bueno, de verdad asesinando Karl, pero consigue la kill de Jairi, que no conseguía escapar. Y ahora Devert, cuidado porque está bastante pokeado. De hecho, bueno, va a tener que irse a base. Hay que ir aguantando con Dennis. Finalmente el único que está de Infamous es Javi. 2 contra 1. Aplica el rebote contra la pared. El doble daño. Dennis consigue la segunda kill para él con Hoji. Y bueno, pues mira, Ygritte prácticamente se ha puesto a la par en cuanto a nivel. Son 10 minutos de partida. 4-6 para Overamuse. El oro más o menos, bueno, sigue y a pesar de haber hecho una Gold Fury, bueno, da muy poco oro a la hora del principio. Infamous por delante. Ahora comienza el engage. Drenar entrando con el dash y el taunt. Le fuerzan las mitas a Bill Marcos o a Devert. Pues para el suelo tiene que salir también de ahí. Ultimate por parte de Karn. Va a intentar tauntar a Devert. Tiene que forzar la última. Está a tiempo. Consigue escapar. Vamos a ver si hay engage por parte de Overamuse. Creo que no. También llegaba ya Iri con el Mesmerize. Y mientras tanto, Denis 1 contra 1 contra Ismamarrae. Lo solea. 3-0 para él. Ismamarrae 1-3. 1-2, miento. También es verdad que bueno, tiene más experiencia, más oro. Y llega Ike desde la backline a por Sirex Anime. Javi también, yo creo que estaba... Y Drenar. Bueno, yo creo que intentaba Karn. Pero bueno, ahora Jairi perfecto aplicando el ruta a Javi para que no pueda avanzar. Va a caer Drenar con la ultimate de Athena. Y vamos a ver si... Creo que van a intentar otra vez Midcans. Vamos a ver si ahora Overamuse las puede pelear. Y bueno, pues otra vez Mizka de la izquierda para Infamous. Vamos a ver si hay Mizka de la derecha también para él. Pues también van a ser para ellos. Cuidado de ver que está muy mal posicionado. Está solo contra 4. Tiene que intentar escapar. Creo que han tirado un sprint grupal. Tanto Veramus como Infamous. Drenar que lo está chaseando hasta la muerte. Y justo acaba... escapando con el double tap. Va a llegar Ismamarrae por detrás. Cuidado, pospa al suelo, que están problemas también Karr. Último y por parte de pospa al suelo. Pero no va a salir a tiempo de ahí Karr. Pero no va a poder escapar de Ygritte. Pospa al suelo, que cae en manos de Ismamarrae. Ygritte asesinando a Karr en su intento de salir de la pelea. Ahora sigue peleando el equipo de Infamous. Están buscando a Jairi, que tiene, bueno, prácticamente está a un básico. Vamos a ver si consigue escapar. No, finalmente Javi, que está muy atento. Segunda kill para él. Ahora la rotación también de Dennis, usando la ultimate, llevando la kill de Sirex Anime. Va a caer de verde. Cuidado porque va a ir doble kill para Dennis. 10-6 a favor de Overamuse. Eliminan a Drenar. Bueno, a todo el equipo prácticamente. La doble ha sido para Dennis. Y bueno, pues... creo que han sido 2 kills para Infamous, asesinando a Pospa, a Jairi y el equipo de Overamuse. 5. Bastante worth. Además, comienzan con la segunda Gold Fury. No, que la acaban finalmente. Segunda Gold Fury para ellos. 3.000 de oro para Overamuse. Y parece que, bueno, sale muy fuerte. El equipo creo que son conscientes de lo que se están jugando, tanto ellos como de Papis. Es el primer split, sí, pero yo creo que no es lo mismo quedar primero que segundo. Y bueno, estamos viendo ahora a Karl. E Infamous también tiene que, bueno, intentar quedar lo mejor posible. De hecho, creo que podría quedar hasta tercero, si no me equivoco. Bueno, podría quedar hasta segundo, pero bueno, sabiendo que tiene a Exodus ya un balance por delante,
ganando hoy las dos partidas, o al menos una, bueno, tendría todavía hasta, bueno, no, de quedar tercero, sí, bueno, sí, tendría opción de quedar tercero, porque Exodus tiene 7 victorias. Catorce minutos de partida. Alguien que sigue presionando en esa línea del solo. También Javi. Cuidado porque está dando. Bueno, están marcándolo a Javi en la solo. Digo, bueno, a lo mejor hay un gank por parte de Bert, pero no. Va a hacer el bufo de velocidad. Recordamos, hoy se ha jugado Field de Burst y High Time. Y ahora estamos con Infamous Uber Amuse. El resto de partidos, pues obviamente mañana, día miércoles. Bueno, pues agrupa. Creo que son las primeras Midcan que va a luchar Uber Amuse, las de la derecha, que se las va a llevar ahora el equipo de Infamous. Tanto Exanime como Carp bajo torre. También ahora, bueno, estamos viendo la solo. Hay Chris y Javi, uno contra uno. Tiene la línea, a pesar de haber rotado, tiene la línea más pokeada Javi que Aykrit. Nivel 14 para Javi, 16 para Aykrit. Creo que el que peor va de Overamuse con respecto al equipo de Infamous es Post para el suelo, que lleva un nivel menos. Nivel 13 para Karr, 12 para él. Y en oro, de hecho, también van igualados. Bueno, vamos a ver si el equipo de Infamous le puede dar la vuelta. Estamos solo en el minuto 15. Queda mucha partida. Ultimate de Drenar. Vamos a ver, atención, que está llegando a la línea del dúo. Y no entiendo muy bien, pero bueno. Creo que ha usado la ultimate de Jair. Esta de. Uy, de Jair. De Athena bastante precipitadamente. Justo leí algo de Jairez y. Vemos ahora de verde a post para el suelo haciendo presión en la línea del medio. En la duda, de momento uno contra uno entre Denis y Mamarrael. Le saca dos niveles, está buscando Denis. El uno contra uno la recibe el Mismerize, pero le aplica el stun. Cuidado porque ahora creo que se ha venido arriba Denis. Llega Exanime, tiene que forzar la última. Va también a llegar Drenar. 3 contra 1, tiene que forzar a la Aegis. Vamos a ver si consigue salir de ahí. Está llegando Aykrit por la jungla. También está llegando Jairi. Pues finalmente va a salir de ahí. De ese 3 contra 1 a la Aykrit. Usando la ultimate de Amaterasu. Stuneando a Karn. Forzándole la Aegis, de hecho. Y también las Vids. Así que bueno, podrían hacer. De hecho, Devert tiene ultimate. Con lo cual podría caer con la ultimate. Y podrían piquear esa kill de Rajin. Estamos viendo también la jungla derecha. Bueno, Jairi preparando la ultimate. Ahora ruteando a Javi. También creo que ha recibido el impacto de la ultimate de post para el suelo. Va a llegar también Denis a la línea de medio. En la jungla de la derecha. Bueno, estaban intentando de Bert y Aykrit invadir ese bufo. Están persiguiendo a Karn, que no tiene ni ultimate ni nada. Bueno, finalmente va a ser y va a escapar. Y ahora llega Javi. También llega Exanime. Están 3 de Infamous. Porque Karn tiene que escapar. Ismamaray también haciendo presión en la línea de dúo. Y vamos a ver, uno contra uno otra vez Ismamaray y Denis, que lo está buscando todo el rato. Y le quita más de media vida, a ver si. Cuidado, Aili, que tiene muy poca vida. Y está intentando. Y otra vez, uno contra uno, lo vuelve a solear Denis a Ismamaray. 2-4 para Ismamaray. 6-0, pues que lleva una buena fedeada ese Hoji, 6-0 ya. Así que bueno, también estamos viendo como el Soul Eater vuelve al meta. Bueno, no se está viendo el Ashe. Para que os imaginéis. Bueno, desde que empezamos el CES y desde que empezó la temporada en Smite, se va variando las builds. Creo que es bastante interesante eso. Y bueno, van a ir a por el King. Imagino que van a ir a por el Wing Demon ahora. Y a por Tita's Bane para finalizar, igual que antes.
Pues va solo con el bufo de daño. Y la Gold Fury. Vamos a ver, porque esta serie es la tercera Gold Fury que sale. Vamos a ver quién es el equipo que se la lleva. Estamos viendo Will, Winged para Aykrit de tercero después del Burstplate. Urchin también para él. Bastante, es bastante tanque. Aykrit también Urchin, Burstplate. Lleva full cooldown, obviamente, para poder aplicar todas las skills con el menor, en el menor tiempo posible. Cuidado que están intentando piquear a Karm. De hecho, el focus es siempre para él, como se puede apreciar. Y de hecho creo que con eso tiene bastante ganado Overamius, sacando a Karn de la partida, a Raijin, que es el que más daño puede aplicar el late del equipo de Infamous. Bueno, entre Raijin y Apolo andará la cosa, pero bueno, imagino que querrán sacar a Raijin, ya que obviamente al ponerte la marca y pegarte, bueno, pues eso, un básico. Bueno, vemos a Isma Marray, que estaba aplicando presión en la línea del dúo. Va a llegar Dennis. De verdad, haciendo el Moonwalker, no sé por qué. Pero bueno. Llegan a la línea de medio tanto Jairi como The Bird. Vamos a ver si nos ponen por aquí el top damage, que de momento no ha salido. Y no lo podemos ver. Son 20 minutos de partida. Vamos a ver, ya ahí le fuerzan las bits a Karm, si no me estoy equivocando, sí, cierto. Último por parte de Aykrit, que llega desde la jungla de la derecha a entrar a la backline. Finalmente estunea a Exanime, que tiene poca vida. Último por parte de Karm, vamos a ver que está aplicando mucho daño a The Bird, también a Jairi. Tiene que salir de ahí, tiran el sprint grupal. Falla el root, Jairi. Y ahora Overamius, que se junta a la línea de medio. Estábamos viendo la dúo como Dennis acaba de obtener esa primera torre de dúo lane. Ahora entra Overamius forzando el engage en la línea de medio. Focus a Karle, fuerzan el Aegis. Muy buen barrigazo por parte de Jairi. Javi está llevando a deber, va a caer cara a manos de... Pues para el suelo, si no me equivoco. Sí, que lleva 2-2. Y mientras tanto Dennis, que bueno, estaba en la... en la línea de dúo y llegó finalmente a la línea de medio. Creo que está haciendo muy buena partida. 6-0, 5 asistencias. Se está tirando contra 2 y contra 3. De hecho, ha tirado ya también media torre de dúo lane, la segunda. La segunda torre de dúo. Y fue capaz de escapar y llegar a otra línea. Pues vamos a ver, puede haber engage por parte de Overamius. Están 4 de Infamous. Estamos viendo a Aegzara bueno, ulteándose con Amaterasu encima de Exanime, que está con Gepi, Javi, que está con Bamana. Yo te voy a aceptar el 1 contra 1. Cuidado, 1 contra 1 a Dennis, que está buscando a Isma Marrae, pero bueno, creo que no va a ser buena opción. Aunque bueno, también está X y Teber, que va a caer con la ulti encima de Exanime y de Isma Marrae. Va a caer Exanime a manos de Deber con la ultimate de Thor. Le fuerzan también la ultimate a Karn. Además también ha usado... no, la Aegis, no meto. Pero bueno, cuidado porque está Javi con la ultimate de Bavana. También cae a Drenar. Cuidado que Deber puede escapar con el double tap. Bueno, está buscando Javi, pero le pone el muro en la cara para que no pueda escapar. En problemas también Javi, muy buena rotación por parte de Pospalsuel, acertando el root, aplicando el daño suficiente. Ahora va a caer Isma Marrae con la última, y cuidado porque, no, pues finalmente no va a poder salvarse Dennis. Va a caer a manos de Pospalsuel, Isma Marrae y Dennis, que bueno, a pesar de ir 6-0, creo que ahí se ha venido arriba, intentando que era inmortal. Y comienza la tercera Gold Fury del equipo de Overamius. Y Exanime que llega, no consigue robarla. Tercera Gold Fury para el equipo de Overamius.
Y cuidado porque el equipo de Infamous buscaba el engage. Pero ahora creo que va a ser Overabius. Va a caer de ver con la ultimate de Thor. Y ahí encima no, está, no lo estoy viendo. Creo que ha sido encima de Karn. Mientras tanto, Ikrid en Rampage asesinando también a Exanime, que va a 0-5. 5-0 para Ikrid. Y el equipo de Overamuse, que creo que está arrasando en 23 minutos. Ya son 8.000 de oro. La experiencia no puede... Bueno, a ver si la ponen. Pero imagino que serán también unos 8.000 o 10.000. Va bastante por delante. Tirado de torre de medio, torre de dúo. Tres Gold Furies. Así que bueno, a ver el equipo de Infamous. Estamos viendo a ver cómo están todo el rato entrando a la backline. A por Karn, sobre todo. Y una vez Karn gasta bits, a Aegis e incluso la ultimate, pues bueno. Si cae Karn, el equipo de Infamous pasa problemas. También es Mamarrai en el 1 contra 1 contra Dennis. Está teniendo muchísimos problemas. Bueno, le está haciendo el 1 contra 1 todo el rato. Y vamos a ver, porque parece que van a invadir la jungla. Stump, ese muro por parte de The Bird. Están buscando a Exanime y a Drenar, que están en la jungla de la izquierda. También llega Ismamaray, última vez por parte de Jaire, a la que cae. Vamos a ver, pues para solo con la última. La estaba intentando asegurar, pero no, fue finalmente Jaire que asesina a Karn. The Bird sacando de la partida también a Exanime. Dennis, que tiene muy poca vida. También va a caer Ismamaray a manos de Pospansuelo. A Aegis por parte de The Bird. Usando el Mesmerize ahora Jaire para salvar a su UA de carry. Y estamos viendo a Overamuse intratable. También Rampage para Post para el suelo, que ya son 6 kills para él. 6-2. Solo queda Javi por parte de Infamous. Y bueno, objetivos. Comienzan a tirar esa segunda torre de medio. Bueno, 25 minutos. Overamuse por delante, son 11.000. Comienza con el gigante de ver que está, bueno, pues intentando defender, molestar a Javi para que no pueda llegar al gigante. Dennis que suelta, bueno, al final suelta al gigante. Va a llegar también Exanime. Bueno, creo que era arriesgado. Creo que deberían tirar primero la torre de solo o incluso la de dúo. Ahí como le mete la ultimate tanto a Javi como a Exanime. No, Exanime consigue escapar, le fuerza la ultimate a Sheva Mana, con lo cual además también ha forzado la Winged. No tiene el Frostmourne. Lleva 15-6, además ahora va a buildear defensa mágica. Creo que va a ser un Bulwark. El engage de Overamuse, que viene ultimate desde el cielo de The Bird, cayendo como cual pájaro. Contor cayendo encima de Ismamaray. Otra kill más para ella. Es la quinta para The Bird. Y bueno, no tiene pinta de que el equipo de Infamous le pueda dar la vuelta a esto. Además, lleva un, para mi gusto, lleva un equipo demasiado tanque. Tiene mucha frontline y creo que era innecesario quizás el pick de Athena jungla. O si piqueas Athena jungla, no sé, a lo mejor en la solo. No sé, creo que les falta algo de daño. Y el equipo de Overamuse, bueno, pues tiene el combo bastante definido, bastante damage, sobre todo con Dennis, con Hoji y Pospansuelo con Estila. Mirad, cuánta vida le ha quitado Pospansuelo. Javi tiene que recibir el escudo por parte de Exanime, último por parte de Karn. En problemas Ikrid, que está intentando, bueno, aguantar lo que pues se está curando ahora. Además, ahora Pospansuelo aplicando el daño de la ultimita Javi. También va a caer Karn a manos de The Bird. Uy, bueno, creo que... está haciendo muy bien, lo que está haciendo muy bien Overamuse es forzar pelea ahora que van con muchísima ventaja. El equipo de Infamous está intentando defender, pero no va a ser suficiente. Bueno, hay que creo que le roba el humo de velocidad a The Bird. Y comienza con el gigante de fuego. Vamos a ver si Drenar consigue defenderlo. Stun, va a forzar las bits. Vamos a ver, gigante de fuego para el equipo de... Para el equipo de Infamous lo roba Drenar, puede ser.
Sí, lo roba Drenar, pero bueno, va a caer también Miss Mamarraya a manos de Davis. Bueno, creo que no, lo tiene solo Exánime. Error de Overamuse que cede el gigante. Bueno, pues creo que la ha robado Drenar. No sé si. No me ha dado tiempo a fijarme exactamente. Error de Overamuse porque ese gigante yo creo que era, vamos, bastante esencial. Pero bueno, aún así han eliminado a Drenar, Miss Mamarraya. Karr no lo tiene, tampoco Javi. Así que. Buena. Buen robo por parte de Infamous. Muy atento, Drenar. Creo que así. De hecho, diría que ha sido con la pasiva, si no me equivoco. De Atena, con esa lanza. Comienza Overamuse con la cuarta Gold Fury. Bueno, comienza y acaba. Para seguir aumentando la ventaja. Son 13.000 de oro para ellos. La experiencia, creo que serán unos 15.000. Sí, ha sido con la pasiva, ¿no? Con la pasiva de Atena, con esa lanza. Mientras tanto, Javi tirando esa primera torre de Solo Lane, sube a nivel 20, el primero de Infamous en subir. Overamuse, que está en 2 nivel 20, excepto Jairi, que está subiendo a nivel 18. De hecho, de Infamous creo que los dos que más o menos van decentemente. Bueno, los dos. Pues el único más o menos es Javi, que va 3-4, nivel 20 ya. Y Mamarray, pues bueno, nivel 19, pero 3-8. Bueno, mira, 2 contra 1. A Ikris y Dennis aplicándole daño a Javi. Bueno, además le aplicó el stun contra el. Le aplicó el rebote contra la pared. Y Dennis, que está intratable, 8-1. También va a tirar esa torre de. Solo ley, la primera torre. Partidaza de la de carry de Overamuse. Qué bueno. También va a caer esa segunda torre de solo lane. Mientras tanto, hay que ir defendiendo la duo lane. Va a caer también de Verpos para el suelo. Que creo que ha fallado la última. Y si no me estoy equivocando, es Mamarray que intenta escapar. Recibe el root por parte de Post para el suelo. Pero entre el. Bueno, root de Post para el suelo y el double tap. Karr ahora intentando defender la solo lane. Va a recibir el root por parte de Jairi. No sé si va a poder escapar. Sí, efectivamente. Mientras tanto, Ikris también asesinando la duo lane a Drenar. Cae ese Fénix de la solo lane. Estaban Dennis y Jairi. Comienza la votación de Surrender por parte. Creo que Infamous, el Ricochet is real. Exánime que está siendo chaseado por parte de Ikris. Vamos a ver si lo va a conseguir. No van a tirar esa torre de dúo ahora el equipo de Veramis. Bueno, creo que ya la partida tiene un justo vencedor. Exánime usando la última y forzando el vista a Dennis. Pero bueno, creo que 2 contra 1. Está contra Ikris y contra Dennis. Y creo que de ahí no va a salir ya. Justamente otra kill más. Ya son 9. Son 9 kills para Denis. Estamos viendo también ahora a Karr, mientras tanto la dúo asesinando a The Bird. Ahora van a intentar tirar esa torre. También llega Dennis a la línea de dúo, teniendo la kill de Karr, que no sé por qué se ha quedado. Y bueno, yo creo ya la partida. Aunque sigan peleando, hay que también asesinando a Drenar. Quedan. Bueno, se han llevado 3 kills. El equipo de Overamuse, 2 para Infamous. Y sobre todo es que Houyi está bastante fedeado. También está Ikris 7-0. Pues pasó 8-3. Dennis me arrepiente, asesinando, persiguiendo a Javi. Lo consigue otra vez. 11 kills para él. Ya estamos viendo el uno contra uno entre Ismamaray y Dennis. Bueno, obviamente la ventaja que le saca es muy amplia. 5.000 de oro. Bueno, 12-1. Lo está dominando. Así que bueno, vamos a ver si el equipo de Infamous puede aguantar. Tiene que defender los dos Fénix que le quedan. Estamos ahora en la cámara de post para el suelo.
Llegando por la línea de medio y el Fire que está ready. Vamos a ver si consiguen empezarlo. El equipo de Oberamius, de hecho, debería aprovechar que tiene. Que tiene, bueno, pues un Fénix a favor. Y deberían aprovecharlo. Y ahí comienza. Vemos a Aykriz, a Dainis, a Devert. Bueno, como quien dice que comienza, acaba el gigante de fuego el equipo de Veramius. Cuidado Exanime, que está muy mal posicionado. Último importante de Jair, iba a caer Drenar. Bueno, pues para el suelo, que no consigue. Se lleva la kill y consigue que Exanime no pueda escapar. Bueno, estaba por Dennis asesinando a Drenar. Devert cayendo desde el cielo con la ultimate. Y creo que podían hasta finalizar, si no me estoy equivocando. Bueno, Devert molestando a Karr. Y mientras tanto, Aykrit, Dennis y Jairi pegándole al titán. Vamos a ver si consiguen acabar. Pues tiene pinta de que sí, aunque llega a Ismamaray. Mira, bajo fuente, se lo está soleando bajo fuente uno contra uno. Y bueno, la poción se nota. 34 minutos, victoria para el equipo de Veramius. Para finalizar con esa muerte de Ismamaray bajo la fuente. Hoji, creo que ha sido, bueno, el MVP de la partida. 14-1, intratable. ¿Cuánto es? 45.000 de daño. Luego, pues pasó el 20, Aigri 29, pues pasó el 28 por parte de Infamous. Javi 19. Creo que les ha faltado algo más de damage. No, quedan no tanta frontline, pero bueno. Primera victoria para Oberamius, que se coloca en primera posición ahora mismo. Son 9 victorias, 2 derrotas. Tienen que jugar otra partida más. Ahora ambos equipos. Infamous, 4 victorias, 7 derrotas. Así que bueno. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos ahora en la fase de picks y bans. Y estamos ya aquí, ahora sí que sí, fase de picks y bans entre Oberamius y Infamous Gaming. Primera victoria para Oberamius, es el último partido del día. Y mañana tendremos Foxys contra The Puppies. Bueno, primero creo que es, a ver, espera. Oh, a ver, espérate. Un balance contra Exodus a las 6 de la tarde mañana y luego The Puppies contra Foxys. Por parte de Veramius, banean a Kepri. Por parte de Infamous, Susano. Segundo ban, Rayin esta vez. Así que antes lo dejaron libre, ahora lo van a banear. J
Hoji, mira, bueno. Han baneado a Hoji. No lo quiere tener de frente el equipo de Infamous después de, bueno, del nivel que ha mostrado Dennis. Ahora Janus para Overamuse. Para la línea del medio, para Post, para el suelo. Escila para Carr esta vez. Buena, muy buen pick. Aucuam para Infamous Gaming. Vamos a ver si es para Javi. Bueno, imagino que va a ser para Drenar. Para la jungla. Guanyu para Veramius. Vamos a ver si es para Aykrid o como en la semana anterior para Jairi, que ya lo vimos contra Field de Burst. Nave va a ser esta vez para Dennis, para la de Carry. Tiene a Holy baneado, pues Nave, que está bastante fuerte. Neza para Infamous, pues bueno, va a ser Aucuam para Javi. Salvo que Neza, bueno, imagino que es de la jungla, así que Aucuam para el solo lane para Javi. Vamos a ver Guanyu si va, bueno, pues solo o support. Comienza la segunda fase de Bansares, baneado por parte de Infamous. No lo quieren tener enfrente, o sea que ellos piensan que Guanyu es para Aykrid. Yo diría que va a ser para Jairi, pero bueno. Bueno, no sé. Veremos, veremos. Athena baneada por Overabuse, no la quiere enfrente tampoco. Imagino que bueno, podría ser un Gep. Thor, le quitan a Thor, a The Bird. Y quitan a Get. También era de esperar. Así que bueno. Piquea Infamous, si no me estoy equivocando. Por el last pick lo tiene Infamous. Rama. Tenemos ahí un duelo. Rama contra Nave. Mercury para The Bird. Y vamos a ver cuál es el último pick de Overamuse. Vamos a ver si es support. Podría ser un... Bueno, Kumba está libre. Cabracán para Overamuse. Bueno, Ismamara que va a jugar con Rama. Bueno, pues vamos a ver. Yo diría que va a ser Guanyu support y Cabracán solo. Odin para el support de Infamous. Para Exanime. Bueno, pues una setup bastante curiosa. Vamos a ver si es Cabracán. Pues sí, mira, Cabracán para Aykrid. Bueno, tenemos a la izquierda a Overamuse, el Adu. Vamos a tener a Jairi jugando Guanyu support. A de Carry Dennis jugando Nate. Línea de medio para Pospal. Suelo con Janus, que va a ir con poción. Debert jugando Mercury en la jungla. Y Aykrid con poción de daño también. Jugando Cabracán solo por parte de Infamous. El Adu. Exanime, que va a jugar Odin support. Ismamarrae. Va a jugar Rama, de AD Carry, línea de medio para Carr, que va a jugar con Scylla, va a ir con poción de daño, Drenar con Neza, también con poción de daño, en la jungla, y Javi jugando a Quan en el solo lane. Bueno, vamos a tener un duelo Cabracán contra Quan. Bastante interesante. Y va a comenzar la partida ya. Comienza la partida. Parece que no tenemos audio. Creo que no. Bueno, comienza el equipo de Infamous a limpiar Backcamp CA buffo de daño.
Vamos viendo a Exanimis, Mamarray. Bueno, vamos a ver ahora la. Va a haber un buen duelo entre Guan Yu y Odín. Muy buen pick el de Odín, que de hecho lo podía haber baneado Overamuse, porque de la ulti, bueno, solo sale Poshpa al suelo y Dennis, si no me estoy equivocando. Y de hecho dentro de la ultimate Jhairi no puede dar sustain al equipo. Y bueno, vamos a ver. Bueno, no sé si. Vale, o sea que no es. Vale, o sea que no es problema mío. Vale. Bueno, estamos viendo la solo a Ekrid, de momento ya nivel 3. Limpiando la línea. En problemas Javi. Sigue recibiendo bastante poke. Además va con poción de daño. Y bueno, pues obviamente el inicio lo va a tener un poquito más complicado Javi. De momento el top daño es Exanime con Odín. Muy agresivo Drenarus, stuneando a The Bird. Además, muy buen face to face por parte de The Bird, intentando meter a Drenar bajo torre. Tuvo que forzar las beats. Lo siento, no es problema mío. O sea, le he puesto el volumen a tope, pero no soy yo. Así que I'm so sorry. No puedo hacer nada. A ver si vuelve. Aquí no puedo hacer nada. Estamos en la línea del dúo ahora con Ismamaray y con Exanime. Vamos a ver de ver con el face to face otra vez. Enganchando a Drenar, pues para el suelo, que tiene que salir de la pelea porque está bastante dañado. Sigue presionando la dúo de Infamous, obviamente. Bueno, con un Odin. Y vamos a ver cuando coja la última. Jhairi, creo, yo diría que va a estar en problemas. Va a tener bastantes problemas a la hora de salir de la caja. Porque no puede. O sea, va a tener que. Va a recibir todo el daño posible. Pero bueno, Karrion Drenar ya con nivel 5. Con la ultimate preparada. Mientras tanto, la solo creo que es Aigrid el que tiene más experiencia y más oro. 400 de oro le saca. En concepto de oleadas de minions, simplemente. Además, lleva teleporta ahora que no lo había obtenido. Y vamos a ver, cuidado que viene la Nakon Blood para el equipo. Bueno, doble kill para Karn con la última Tercila. Asesinando a Pospasuelo de ver. Pospasuelo que pierde poción de daño. Y comienza muy fuerte Infamous. Ahora vamos a ver el engage a la línea del dúo. Es Jhairi entrando a por Exanime. Que, bueno, básicamente evitó el stun final. Dennis también está muy dañado. Bueno, casi nos. Casi me ahogo. No mucho sustain por parte de Jhairi. Bueno, pues la doble es para el equipo de Infamous, que comienza muy fuerte. Además, con una Estila con poción también Neza. Bueno, creo que el equipo de Overamuse debería de haber tenido mucho más cuidado. Ultimate de Pospal, lo estamos viendo en pantalla. Exanime ahora saltando agresivamente. Y bueno, parece que ahora el equipo de Infamous comienza más agresivo con dos kills, una doble además para Escila, con lo cual Pospal suelo tiene 800 de oro menos. Doble kill además Nakon Blood. Ahora vemos a Ekrid zoneando, haciendo daño a Drenar, que intenta curarse. Vamos a ver si puede salir de ahí. No tiene la ultimate, muy buena ultimate por parte de Ekrid, pero no fue suficiente el daño. Con lo cual va a poder salir Drenar Dai a la ultimate de Dennis. Se pone en medio Javi para salvar a su compañero, el equipo de Infamous, que está comenzando muy fuerte. Mucho calor en la batalla de los dioses. Estamos viendo ahora a Exanime con Karn haciendo el bufo de daño. Pues Pansuelo, línea de medio con Dever. También va a llegar ahora Drenar. Ya no tienen poción. Y Karn.
Y bueno, vamos a ver builds. Estamos viendo Danish, Trascendencia, Stacks de Maná, Golden Bow para Ismamarrae. Bueno, estamos viendo ahora Ikrit contra Javi 1 contra 1. También está llegando Drenar, lo estunea. Vamos a ver, porque están 2 contra 1. Ultimis por parte de Ikrit, pues, haciendo bastante daño, pero no sé si va a poder salir de ahí. Ultimis por parte de Pospansuelo, va a llegar el equipo de Obramius. Recibía el Snipe Javi, pero no es suficiente para conceder la kill para Overamuse. Vamos a ver, porque está ahora diviando el equipo de Overamuse bajo la torre. Ikrit consigue finalmente asesinar a Drenar. Intentaba Javi ejecutar a Post para el suelo. Muy buen impacto esa ultimate por parte de Karu. Ultimate ahora por parte de Exanime. De Bert, que no va a poder salir. Javi consigue la cuarta kill para el equipo de Infamous. Y bueno, creo que ha sido muy buena opción ese pick de Odin por parte de Exanime. Claramente. Ya que solo dos miembros de Overamir podrían salir. Pero bueno, estamos en el minuto 6. Y de momento, por delante Infamous, tenemos a Karn bastante arriba. Va a ir a por Dunor, además. Así que bueno, muy pocas veces lo estamos viendo en el CES, pero la verdad es que está bastante por delante y podría sacar muchísimo daño. Y estamos viendo en pantalla, bueno, pues parece que el audio no va a volver. Así que, bueno, pues tenemos que hacerlo lo mejor posible. Bueno, estamos viendo a Ikrit que sigue bastante agresivo. Limpiando la línea, estamos en la jungla de la derecha. Mid-camp van a ser para el equipo de Infamous. Cuidado porque quiere iniciar Drenar el engage. Están problemas ya ir y no, miento, de Bert. Y Karn a la que cae. De hecho, tiene el combo bastante definido. Neza, Estila. Ahora Drenar también asesinando a Jhayir. Y va a caer también Karn. Era a manos de Ikrit, si no me equivoco. Drenar que va a intentar escapar. Y Ikrit, de momento, que parece que es el que se está echando el equipo a las espaldas. Pues mira, tercera kill para Ikrit. Asesinando a Drenar también, que sigue nivel 9. De Bert también 0-3. Y bueno, pues mira, gank por parte de Javi en la línea del dúo. No lo estábamos viendo en pantalla. Y sin usar, de hecho, tiene la última. No ha usado ni siquiera la última. Cae Denis a manos de Javi. Séptima kill para el equipo de Infamous. Estamos viendo a Drenar cómo sigue farmeando. Haciendo el bufo de velocidad, va a llegar también Javi a farmear. Top damage para Ikrit, 4700 de damage, 3500 para Ismamarrae, 3300 para Drenar. Y bueno, parece que el equipo. No. Sentry por parte de Exanime en la Gold Fury. Y bueno, parece que ahora Debert está cargando a la última. No sé si estaban intentando buscar a Karn, pero bueno, creo que no va a ser buena acción porque está bajo torre. Uno contra uno. No, va a llegar también Exanime. Dos contra uno en la línea del dúo. Un problema es Denny. No sé si va a poder salir de ahí. Creo que no tiene el backflip. Pues no. Exanime piqueado la octava kill para el equipo de Infamous Gaming. Vamos a ver ultimate por parte de Pospachuelo. Rotación por parte de Overamuse a la línea del dúo. Pero no sé si va a ser suficiente. De momento también ahora en la solo. Javi presionando esa línea. Y ahí, que bueno, que yo creo que estaba intentando ponerle el muro en la cara, pero tenía la. Bueno, podía escapar perfectamente. Ahora están cuatro miembros de Infamous en la dúo. Pues no, no va a entrar el equipo de Infamous. Y parece que el equipo de Infamous va a ir a por Gold Fury. Ya que se ha vaqueado prácticamente casi todo el equipo de Overamuse, solo está Jhayir cerca. Vamos a ver si la consigue robar. Ultimate por parte de Karn. Vamos a ver la Gold Fury.
Pues diría que ha sido para Overamius, ha sido Jair, no lo tengo claro. Dennis asesinando a Drenar, tenía muy poca vida también para querer salirme a manos de Pospansuelo. Creo que ha sido Golfiri para Overamius, la roba Jair con la ultimate. Bueno, no, aplicó la ultimate y luego el damage. También cae, bueno, solo soleado Javi a manos de Aikrit, también es Mamarra en la línea del medio, va a caer a manos de Dennis con la ultimate de Nate. Y bueno, pues Overamius que iba por debajo, se repone. Roba la Golfiri y Jairi. Y van a tirar además torre de medio. Cuidado el root para Jairi por parte de Karr. Face to face. Vamos a ver si recibe todo el poke posible. No, va a conseguir escapar de ahí. Tiran la torre de medio. También la torre de solo. Overamius que se pone por delante en el minuto 10. Cae Golfiri. Torre de medio y torre de solo. Ahora es cuando tendría que hablar el analista, pero como no hay. Bueno, cae torre de solo. Y bueno, pues parece que Overamuse, después de ese comienzo un poco trambólico, había comenzado muchísimo más fuerte Infamous, de hecho. Y bueno, pues esa Golfiri, bueno, no la has. No la, de hecho, creo que la ultimate de Karn ha sido bastante temprano. Podía haber aguantado un poquito más. Y ahora, mientras tanto, mira, también en la línea del medio, Drainer, que vuelve a caer 1-4. Pues mira, cae a manos de Post para el suelo, que es la segunda kill para él. Pero bueno, parece que Infamous ha perdido fuelle. De hecho, ya son 2000 de oro, si no me equivoco. Sí, 2000. Sí, 2700. Cuidado ahora, gank. Gank de Jairi y de Aegis para Javi. Que mira todo el damage que le están aplicando. Es finalmente Aegis el que consigue la quinta kill. 5-0. Y además van a hacer también. Van a hacer ese bufo de velocidad. También post para el suelo usando la ultimate para salvar a su compañero de Bert. Están cuidado. Ismamarra y Karr que tienen muy poca vida. Se va a caer. Karr por el portal de Janus. Ahora va a llegar también Jairi. Muy buena rotación. Pues pasó asesinando a Karr con el Vortex posiblemente. Jairi asesinando bajo torre a Ismamarrai. Y Overamuse que se pone otra vez por delante. Y además ahora con solvencia. Ya son 3000 de oro para ellos. Y la experiencia imagino que igual van a tirar también esa torre de dúo. Justamente irían la otra torre más. Esta vez es la primera torre de duo lane. Y bueno, imagino que van a intentar hacerse esas. No sé si van a ir a por las midcap. Sí, van a ir de Bert y Dennis. Bueno, Sara va a aprovechar el equipo de Overamuse para volver a base, comprar, gastar el oro que han ganado. Pues mira, Genji's para Aykrit, Wing Demon para Devert, Transcendence Soul Eater para Dennis, bueno, Mersplay para Jairi, botas reforzadas para Exanime, no sé si le habrán tocado algo, tengo que mirarlo luego, pero diría que no, creo que le vendrían mejor las de daño. Pero bueno, a lo mejor quiere intentar aguantar más. Dunor, la verdad es que el Dunor de Karr creo que al inicio de partida ha sido bastante emocionante. O sea, interesante más bien. Pero creo que ya no le está saliendo muy rentable. Ya ha muerto dos veces. Espero que no muera mucho más. Porque si no va a tener problemas a la hora de hacer los 50 stacks. Ya que cada vez que muere pierde la mitad. Bancroft para Javi. Bueno. Not bad. Pero está teniendo bastantes problemas contra ese Cabracam. Y bueno, lo malo es que no tenemos sonido. Pedimos disculpas. Bueno, estábamos viendo en la solo Aykrit intentando buscar a Javier uno contra uno. Ahora vamos a la jungla de la izquierda porque parece que va a escapar. Bueno, no sé qué ha pasado. Intentando, pues, para el suelo aplicar el Vortex. Adrenar, pero no lo consigue. Además, se salió de rango a tiempo. La Golfiri va a respawnear de nuevo. Vamos a ver si el equipo de Veramius comienza a hacerla. De hecho, sacan bastante ventaja.
En cuanto a niveles y daño, 9.000 para Aitri, 7.500 para Ismamarray, 5.000 para casi 6.000 para Pospa al suelo. Denisa le pasa con 6.400. Ismamarray que recibe daño del Vortex de Pospa al suelo. Y vamos a ver porque están 4 contra 4. Ultimate de Verd. Cuidado que puede haber engage por parte de Overamuse. Están buscando a Ismamarray. No sé si lo van a encontrar. Pues no, de ver que se queda dentro de la jaula. Snipe o intento de snipe por parte de Pospa al suelo. Cuidado porque muy importante el sustain de Yair. Y además ya tiene la meditación. Y parece que van a intentar forzar Golfiri. Además, Exanime no tiene ultimate. Tampoco es Mamarray. Mira, fuerzan el engage. Emboscada aquí. Comienza el equipo de Overamuse. Ultimate por parte de Jair. Y vamos a ver en quién se centra. Stuneando a Exanime y a Javi. Que hizo la rotación a la jungla de la izquierda. Cae a manos de Denis. Cuidado a Exanime cayendo a manos de Jair. Y Drenar también está en problemas. Muy buena ultimate por parte de Ikris. Poniéndole el muro en la cara. Cae Drenar. Caen tres miembros de Infamous. 2 contra 5. Is Mamarray forzando las myths. Vamos a ver si consigue escapar. Además, le meten el. Bueno, el slow lo aplicaba perfecto Pospa al suelo. 4 mismos de Infamous. Cuidado que va a haber 10 ahí. Vamos a ver si consigue escapar Khan. Finalmente no. 10 ahí a favor de Overamuse. En el minuto 16 va a caer también la segunda torre de Duo Lane. Y vamos a ver porque había votación de Surrender. Y va a caer hasta el Fénix. Seguramente. Menudo engage por parte de Overamuse. Midiendo el timing. Va a caer también ese Fénix de Duo Lane. Pierden todos los activos de defensa. Así que van a irse a base. Bueno, a Ikris le cancelan el back. Es finalmente ya este Exanime. Y bueno, deberían de intentar hacer Gold Fury. Si no sé si van a poder. Cuidado, Aikis, que se está quedando. Bueno, yo creo que la de. Cuidado, Ismamarray, porque se acercaba el equipo de Infamous a cancelar el back. Le pone la ultimate en la cara y es finalmente Denis a básico. Bueno, ahora Exanime tiene que usar la jaula. Llegaba Pospa solo con la ultimate. Vamos a ver porque lo están intentando piquear. No sé si lo van a conseguir. Cuidado, porque Denis pierde la mitad de la vida a manos de Karn, que está aplicando bastante daño. Todavía no tiene stacks de daño. Y ¡buf! Ahora Drenar muy agresivo, también Javi le fuerzan las bits a Pospa al suelo, pero consigue escapar por el portal. Y vamos a ver Overamuse, minuto 18, va por delante, son 10.000 de oro, imagino que de experiencia serán también de 12.000 aproximadamente, 12.000 de daño, también va a ser para Aikir. Bueno, deletean a Drenar que va a 1-6. Stun por parte de Aykrid, que está haciendo, la verdad, la otra partida creo que ha sido muy buena por parte de Denis, que ha hecho una muy buena partidaza, 11-1. Y esta partida creo que tiene muy buena pinta por parte de Aykrid, 6-0, está intratable, nivel 18, le saca 4 niveles a Javi. También es verdad que Aucuan solo no es mala opción, pero claro, si tienes un Capracan enfrente, no sé yo si era la mejor opción. Ultimate por parte de Ismamarray, buen root por parte de Karn para Aikris, pero aún así, mira, le quita más de media vida a Javi, que le pone el muro en la cara para que no pueda escapar. Finalmente es Jair el que consigue asesinarlo. Exanime que tiene que salir de la batalla. Y van a tirar también ese Fénix de medio. Y bueno, creo que esta partida ya está dictada para sentencia. Dos Fénix abajo, minuto 19. Y muchos sustenes que está aplicando Jairi. Estamos en la segunda partida. Recordamos, primer partido fue Field de Burst. 2 victorias contra Hivetime. Ahora estamos en Overamuse contra Infamous. Primera victoria para Overamuse. Tiran también esa última torre por parte de de Infamous. Bueno, pues el equipo de Overamuse que opta por ir a base a gastar el dinero. Para seguir, bueno, pues a la hora de pelear, ya que tienen bastante ventaja, tienen que aprovecharla. De hecho, le sacan casi 2 ítems, si no me estoy equivocando. A la mayoría tienen los de Infamous 3.
Algunos acaban de, algunos, por ejemplo, Javi ni ha acabado el tercero todavía, mientras Aitri ya ha hecho cuatro y está empezando el quinto. Bueno, vemos a Marc, a Devert, que tiene la ultimate preparada de Mercury para, bueno, stunear a todo aquel que se ponga delante. Comienza otra vez Infamous, votación de rendición. Imagino que será pues o Drenar o Javi. Bueno, la verdad es que, bueno, lo están haciendo lo mejor que pueden, pero la verdad es que en otras partidas, quizás sobre mí está un poco más centrado, pero es que en esta lo está haciendo perfecto. Comienzan el gigante de fuego, sale el Fénix de la dúo por parte de Infamous. Al de medio le queda un poco. Muy buen snipe por parte de Post para el suelo. Y bueno, finalmente Ismamarrae. Buen root. Ha habido root a Ikri, si no me equivoco, por parte de Karm. Pero aún así, no fue suficiente para Ismamarrae. 0-5. Ultimate por parte de Exanime. Aegis por parte de Karm. Recibe el stun por parte de. Pues mira, no consigue escapar de Aykrid. No fue suficiente. Jairis es el que se llevaba la kill. Pues pasó el asesinado también a Drenas. Solo queda Exanime. Y bueno, creo que va a acabar la partida aquí en 21, ¿no? Pues van a soltar el titán. Y hay que, bueno, a lo suyo, consiguiendo, obteniendo la kill de Javi. También va a quedar Exanime a manos de Post para el suelo. Y 10 es y final de la partida. Minuto 21 y 40 segundos a favor de Overamuse. Y bueno, poco más que añadir. La verdad es que han dado un muy buen nivel en ambas partidas. Y creo que son justos vencedores. Ahora sí que tenemos música. Vaya, por Dios. Bueno, top damage creo que ha sido Aegis, si no me equivoco, 17.000 de daño. Así que segunda victoria para Overamuse, se coloca en primera posición a la espera de lo que haga mañana de Papis contra de Foxys. Bueno, y aún así seguiría primero. Overamuse, primera posición, 10 victorias, 2 derrotas de Papis, 8 victorias, 2 derrotas con el partido pendiente de mañana contra de Foxys. Exodus tercero con 7 victorias, 3 derrotas y se enfrentará a un balance 6 victorias, que va cuarto precisamente, 6 victorias, 4 derrotas. Así que poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana. Desde las 6 de la tarde estaremos ya quitándole, así que cuidaros, hasta la próxima. You won't ever change your ways, do you?